Hola amigos y bienvenidos a otro Tuto Martes. Yo soy Leonardo Pérez Nieto y hoy vamos a dibujar un ojo. Como mi cuaderno está horizontal y el formato es pequeño, recomiendo el agarre con la palma de la mano hacia abajo y el tipo pincel. Si quieres saber más acerca de esto, checa mi reciente video Cómo agarrar el lápiz como un maestro. Bien, comenzamos simplificando el ojo al máximo. Vamos a hacer tres rayas para la parte de arriba. Esta es una, prácticamente a 45 grados. Otra, ligeramente inclinada hacia el otro lado. Y una última, también casi a 45. Esta es más corta, de hecho. Y la parte de abajo la simplificamos a dos rayas. Una ligeramente inclinada, así. Y la otra que sube. Esta es una forma muy simple que te sirve como guía para luego dibujar adentro el ojo de esta manera. Casi que ya nada más redondeas las formas. En la esquina de la izquierda va el lagrimal y tenemos una línea ligeramente inclinada. Por supuesto, para el otro ojo invertirías esto. Estoy usando un lápiz de carbón. El modelo exacto lo voy a escribir en la lista de materiales en la descripción del video, pero realmente puedes usar cualquier cosa. Trazamos el iris, o sea, la parte de color del ojo. Este, por supuesto, es redondo y normalmente se ve completo en la parte de abajo, mientras que el párpado superior cubre la parte de arriba. Marcamos un reflejo que va a quedar blanco y le hacemos la pupila. Las pupilas generalmente se ven mejor si son un poco grandes. Por aquí se hace un corte hacia acá y, por supuesto, los párpados tienen espesor, entonces hay que marcarlo. El grosor de los párpados, tanto del de abajo como del superior. Y hay que marcar en dónde empiezan los párpados, el de arriba y el de abajo. Muy bien. Estamos listos para comenzar a sombrear. Empiezo con la pupila, que es el punto más oscuro, respetando la luz. Hacemos la sombra que causa el párpado en la parte de arriba del ojo. Y como el ojo es esférico, aún la parte blanca debe de llevar su sombra, para que se vea el volumen. Sombreamos el iris con la parte de arriba más oscura porque recibe sombra. Y si te fijas, lo hice de forma radial, o sea, con las líneas que apuntan hacia el centro. Y delineamos un poco mejor el párpado. También lo sombreamos. Muy bien. Estoy considerando que la luz viene de arriba y ligeramente del lado derecho. Por eso la sombra del párpado es más oscura del lado izquierdo. Bien. Le dibujamos la ceja. No trates de hacer cada vellito, sino que más bien se logra como un sombreado a base de rayas. Si escuchas el canto de las chicharras en el fondo, es porque estoy en el campo. Y difumino tallando suavemente con una gamuza. Esto es opcional, no lo tienes que hacer, pero lo suaviza. También puedes aplicar esta técnica si estás dibujando con grafito. Después de haber difuminado, hay que restablecer las sombras y el detalle. Otra vez logramos el iris radialmente y reforzamos un poco su borde. También repasamos la ceja y podemos difuminar de forma más precisa con un esfumino. Con el borrador moldeable sacamos luces, más que nada los reflejos. Y le dibujamos las pestañas. Estas creo que se ven mejor si no son demasiado nítidas. Y por lo general, como que se cruzan y se agrupan. No son muy uniformes. Hay que hacer la sombra que queda justo por encima del ojo y debajo de la ceja. Reforzamos la sombra en la parte de arriba de lo blanco del ojo, que por cierto se llama esclerótica, y delineamos el iris. Como viste, dibujé el reflejo de las pestañas en la parte de arriba de este, del iris. También lo difuminamos para hacerlo un poco más suave, más cristalino. Y difuminamos también otras líneas y otras sombras para suavizarlas. Sacamos unos últimos reflejos, le damos los últimos toques y listo. Si te gustó, por favor, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Arte Divierte. Y yo te veré el próximo martes.